Hola, continuando con el evento del Pumafón del año 2020, vamos a realizar una sesión de resistencia aeróbica. En esta sesión vamos a hacer algunos ejercicios que se hacen para mejorar las técnicas de la carrera. Entonces, algunos ejercicios los podemos realizar en nuestro lugar o si tenemos un espacio, no sé, de 4 o 5 metros, también podemos hacer un desplazamiento. En este caso, vamos a tratar de hacer los ejercicios primero en nuestro lugar y la segunda parte la vamos a hacer un poquito con desplazamientos para que hagamos una sesión de resistencia aeróbica. Acuérdense, es muy importante calentar antes muy bien las piernas, la cadera, la espalda, la cintura para iniciar estos ejercicios. La parte principal, vamos a realizar los ejercicios y un relax al final de la sesión. Continuamos entonces con este reto Pumatón que les ofrece la Dirección del Deporte Universitario, la Dirección General del Deporte Universitario de nuestra querida Universidad UNAM. Entonces, vamos a calentar un poquito antes de iniciar los ejercicios. En nuestro lugar, vamos a girar el tobillo, colocamos la punta del pie en el piso y giramos. Recuerden, realizamos movimientos articulares para darle lubricación a nuestras articulaciones, que no vaya a tener ninguna lesión durante el evento o los ejercicios que vamos a realizar. Cambio pie. Calentamos las articulaciones. Ahora estamos empezando de abajo hacia arriba. Porque pues el pomatón es una carrera de 5 y 10 kilómetros. Entonces, vamos a calentar articulaciones. Aquí al frente, si no mantenemos el equilibrio, podemos tomarnos de alguna parte fija y balanceamos ahí la pierna. Estamos calentando rodillas, hacemos cambio, como si estuviera ya tomado aquí. No estamos cansados, entonces podemos mantener un poquito el equilibrio. Abro un poquito el compás y flexión lateral. Llevo mi cuerpo hacia cada pierna. Y no exagero en bajar o extender mucho las piernas. Vamos a calentar la articulación de la cadera y también rodillas. Estamos calentando tobillos. Muy bien, cierro un poquito mi compás, vamos a calentar de nuevo la cadera, círculos. Estos ejercicios, antes de un evento de una carrera, de salir a trotar, de salir a caminar, de salir a correr, si es que pudieran salir a correr, o en los eventos, estos ejercicios indispensables antes de correr. Cadera, frente y atrás. No bajo mucho el frente, no echo mucho la cadera atrás, vamos progresivamente aumentando la amplitud y la intensidad de los ejercicios. Torsión, los muñecos a cada lado. Ya voy también respirando profundo y suelto el aire. Abro un poquito el compás, dos muelleos, flexión lateral, estamos calentando nuestra columna, nuestro torso. Dos muelleos más. Al frente, dos muelleos al frente, dos muelleos hacia atrás. Al frente, suelto el aire. Atrás, suelto el aire. En el trayecto de subir y bajar, estoy tomando el aire. Muy bien. Hombros, arriba y hacia atrás. Círculos. Frente y atrás, los hombros. Como si quisiera cerrar, juntarlos al frente y juntarlos atrás. Estoy tomando y soltando el aire. Brazo alternado.
Si ya han participado en el Cumatón, les recuerdo que pues aquí en Ciudad Universitaria el terreno no es tan fácil para correrlo, y a la hora que lo corremos ya hay un poquito de sol, entonces hay que hidratarse antes, durante, les ponen algunos lugares donde pueden tomar agua, también hay que hidratarse, y al final también hay que volver a hidratarse. Cal mi brazo, estiramos, hacia un lado, hacia el otro lado, abrácense y estiro la espalda, flexiono ligeramente rodillas, que se sienta todo el estiramiento en la espalda, la cintura y parte de la cadera también se está estirando ahí. Piernas extendidas, bajamos al frente, espalda lo más recto que puedan, pongan el estiramiento en la parte de atrás de sus piernas, en su cadera y en sus piernas, suelten su aire, subo despacio, muy bien, vamos a hacer un poco de yoga en su lugar para calentar. Ya que hicieron sus, en el calentamiento durante, antes de la carrera, un trotecito, trote muy suave para ir calentando todo nuestro cuerpo para que se vaya preparando para el esfuerzo durante la carrera. No podemos llegar, desvestirnos e irnos al pumatón, no se puede hacer eso, se puede lastimar, entonces todo esto lo utilizamos para calentar. Hace bien mucho aquí el piso. Eso. Relajado los hombros, relajado los brazos. Les pongo el ejemplo, troto hacia un lado, también lo puedo hacer. Si no tengo espacio, lo hago en mi lugar. Si tengo espacio, trotecito. Brazos relajados. Respirando ya también, preparo la respiración. Ya se empieza a calentar el cuerpo. Si no tengo espacio, lo hago en mi lugar, lo marco en mi lugar. Preparo la respiración, dos pasos tomo y dos suelto. Yo estoy exagerando, pero así lo tengo que hacer. Muy bien, después de hacer un pequeño trote o en su lugar o en el desplazamiento, vamos a estirar piernas. Jalo la punta. La pierna que se coloca atrás está flexionada, la que queda adelante, coloco la del talón, jalo la punta y es la pierna que se está estirando, la que estoy tocando con la mano, jalando la punta. Muy bien, cambio, bajo la planta de la pierna de atrás, que se estire los gemelos. Trato de bajar el talón. Cambio de pierna. Muy bien, cambio de frente. Flexiono y ahora sí bajo un poquito más. Ya mis músculos están calentitos, ya puedo estirarlos un poquito más. Cambio al otro lado. Muy bien, de frente a la pierna. Estiro. Cambio al otro lado. Muy bien, aquí flexionamos ligeramente piernas. Me voy a estirar arriba. Mantengo la posición. No estoy ni tan abajo para causar mucha tensión. Ni estoy completamente extendido, muy poquita flexión de rodillas. Hacia un lado, solo el tronco. Hacia el otro lado, solo el tronco.
torsión, las piernas, que no se muevan. Dejo las piernas fijas y hago la torsión hasta donde puedo. Suelto el aire cuando me estiro o hago torsión. Piernas extendidas ahora sí, bajo al frente, espalda recta. Entonces hicimos movimientos articulares, luego trotecito y luego estiramientos antes de iniciar la carrera. Cierro mi compás, me coloco de lado, vean aquí, agarro atrás de mis rodillas y empujo la espalda hacia arriba y hacia afuera. Aprieto la cadera también, jalo la cadera a esta posición, luego lento, vean, aquí, estirando toda la espalda. Cuando no dejamos relajados los brazos en la carrera, duele la espalda, entonces estos ejercicios al principio y al final. Muy bien, vamos a hacer ahora el reto de 25 minutos continuos de ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios de técnica de carrera. Tomen un poquito de agua, tratamos de que hasta el final tomamos agua. Muy bien, primer ejercicio ahí en nuestro lugar de técnica de carrera. El yogi. Vean cómo mis rodillas se van hacia el frente. Brazos relajados. Y tomo y suelto el aire. Si puedo en varios pasos tomar el aire y soltarlo en varios pasos, mucho mejor. Nunca debo llevar la respiración entrecortada. ¿Por qué? Porque no estoy dándole tiempo a mi sistema circulatorio de que meta el oxígeno que necesitan mis piernas para funcionar. Entonces también tengo que entrenar la respiración. Recomendable cuando inhalo llenar hasta el abdomen, el pecho y el abdomen, toda mi capacidad. Si alguien a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, a los 25 dice ya, también si no puedo, vean, lo marco. Cada quien su nivel. ¿Sí? Cada quien su nivel. Respiro profundo, suelto largo. Si no pudieran respirar con un ritmo, bajen el ritmo. Y respiro profundo y suelto largo el aire. Durante todo mi trayecto tengo que poder inhalar y exhalar con cierta dificultad. Tampoco puedo inhalar y cuando no hago nada, como si no hiciera nada. Entonces sí, me tiene que costar un poquito de trabajo, pero no que se impida la respiración. Muy bien, primer ejercicio. Pierna derecha. Y vean mis brazos. Elevo la pierna y es cuando suelto el aire. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien, yogi. Todo muy suelto el aire. Yo inflo, si se ve ahí en la pantalla, hasta el abdomen estoy inflando. ¿Vale? Porque meto mucho aire.
El meter mucho aire también hace que mi frecuencia cardíaca no aumente demasiado. Si voy entrecortado, mi corazón tiene que latir muy rápido. Cambio pierna. Vámonos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, yogui. Vamos a otro largo el aire. Ya salimos del estadio. Ya voy por la subida del botánico, del jardín botánico. Ánimo. Vamos y suelta el aire. Yo me puse mi gorrita para que el sudor lo atrape la gorrita. No me escurro. Llega el momento en que ya escurre porque la gorrita se empapa completamente, pero me ayuda esto. Muy bien, me voy a girar de lado, voy a empezar, talón atrás, es otro ejercicio, vámonos, y vean mi braceo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien, yogui. Recuérdense, respiren. Si no pudiera hacerlo, solo marco. Marco. Vale, cada quien a su capacidad. No les exijo. Muy bien, me preparo del otro lado. Taloncito atrás, lo más arriba. También si alguien nada más lo sube aquí, hasta ahí. ¿Listos? Arriba. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien, yogui. Acuérdense la resistencia aeróbica. Ahora que estamos en casa, tenemos que hacer ejercicios continuos, no detenernos. Y cada quien lo puede hacer a su nivel, ya sea caminando, trotando, corriendo, elevando más, elevando poquito, marcando en mi lugar, ¿vale? Cada quien a su nivel. Voy a mover un poquito hacia el lado y vean, ahora de elevar rodillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me giro al otro lado. 1. Les decía, podemos desplazarnos o podemos hacerlo en un lugar. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Respiro y suelto el aire. Últimos 10. Muy bien, me quedo en mi lugar. No se paren. Respiro y suelto el aire. Y recupero. Esto es recuperación activa, pero estamos haciendo continuo. Ustedes no están contando, yo sí. Me agito un poquito más. No se preocupen, yo cuento por ustedes.
Muy bien, siguiente ejercicio que hicimos de técnica de carrera. Talones atrás. Si podemos desplazarnos, nos desplazamos. Si no, en nuestro lugar. Vean, aquí me quedo en el lugar. Si me puedo desplazar, me desplazo. Dos. Tres. Me quedo en mi lugar. Si aquí no tiene espacio, brazos relajados. Cuatro. Una más. Me quedo en mi lugar. Respiro profundo. Me recupero. Ya viendo el siguiente ejercicio, elevo y una patadita hacia el frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coordinación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí me quedo rotando. Preparo la otra pierna. Como suelto el aire. Todos estos ejercicios, los atletas que corren pista, distancia, hacen todos estos ejercicios en 100, 200 metros. Alcanzan esa capacidad a través del tiempo de estar entrenando, 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 mejorando las capacidades y la técnica. Cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no me detengo. Respiro profundo. Siguiente ejercicio. Se llama caperuza. Ahora sí, de aquí utilizo los brazos. Diez más. Me quedé rotando. Tomo muy suelto el aire. Ejercicios para mejorar la técnica de la carrera. Me voy a mover hacia acá y vamos a hacerlo desplazándonos. La patadita.
Ya lo hicimos en el lugar, una pierna y otra pierna. Y ahora estamos desplazando. Si no me puedo desplazar, márcalo en tu lugar. Como hizo el aire. Me quedo en mi lugar, yogui, marcando el yogui. O puedo trotarlo. Si tengo espacio. Ya vamos de regreso al estadio. Ánimo. La caperuza, desplazándonos. ¿Listos? Brazo con pierna contraria. Levo la pierna. Con este aprendemos a relajar brazos también. Los hombros. Muy bien. Me quedo en mi lugar. De repente corremos con los hombros elevados, tensos. Dejémoslos relajados. Y solitos los brazos al frente y atrás se van a ir. Rotando en su lugar. Y es juntos. Al caer, no se escucha el ruido con la pisada. Si alguien no puede saltar, vean, solo apenas si me quiero despegar del piso. Flexiono y como si quisiera saltar. Y es más. Le mandamos saludos a Kevin. Échale ganas. Alicia Cervantes, sígueme el paso. Diego Jiménez. Andy Morroy. Suyay Trejo. Saludos. Qué bueno que están con nosotros. Yogi. Dentro del atletismo también hay una especialidad con vallas que van con la pierna hacia el frente. Dos, tres, hay que elevar la pierna. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambia de lado, arriba, uno. 2, 3, 4, eleven la pierna como si tuvieran un obstáculo, 6, 7, 8, 9, 10, ahí me quedo en mi lugar, tomo aire, suelto el aire, tomo aire, todos los ejercicios que hago los puedo hacer desplazándome, caminando. O trotando, cada quien a su nivel. Muy bien, desplazándome, saltito con pies juntos, utilizo brazos. Dos. Tres. Si no tengo espacio en mi lugar, háganlo en su lugar. Cuatro, dos más.
si no puedo saltar en mi lugar, ahí me quedo como si quisiera hacer la acción de saltar. Me quedo. No me paro. Puedo bajar un poquito el ritmo, pero no me paro. Hacemos la técnica del corredor con obstáculos. Vean, voy de lado. Pierna. Dos. Tres. Regreso con la otra pierna. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, me quedo en mi lugar. Ya estamos en la recta final. Ya casi vamos a llegar. Ánimo. Abrimos y cerramos. Solo piernas. Que no se oiga ruido cuando caigo. Ni cuando abro ni cuando cierro. Amortiguo, flexionando ligeramente rodillas. Perdemos toxinas, perdemos grasa, sobrepeso con el ejercicio aeróbico. Fortalecemos también, vean, al saltar y abrir y cerrar. Si no puedo saltar, abro, vean. Abrir y cerrar una y una, pero no me paro. Cada quien puede hacer los ejercicios a su nivel. Abrir y cerrar con brazos. Muy bien. Me coloco de lado para que vean el ejercicio. Ahora llevo la pierna atrás. Uno, dos, tres, cambio. Me quedo. Cuando corremos, todo nuestro tren inferior es el que trabaja más, pero nos sostiene la espalda, la posición, nos sostienen los lumbares, ¿sí? Entonces hay que fortalecerlos, espalda, lumbares. Cuando alguien corre muy tenso de la, con los brazos apretados, termina y ¡ay, la espalda me duele! Entonces hay que evitarlo, ¿vale? Saludos a Brian, Brian Cabello, muy bien que nos estás acompañando. Rosaura, saludos a toda la familia. Gross, Diego Serrano, Diego Jiménez, Andis Monroy, Manuel, Alex hasta Morelia, saludos. Edgar, saludos. Muy bien, vamos a hacerlo desplazándonos. Eso. Al echar la pierna atrás, fortalecemos nuestros glúteos. Sientan cómo se va la pierna atrás y se aprieta. O cuando les digo a mis alumnos que tienen poquito trasero, les digo la espalda baja. Fortalecemos la espalda baja. Muy bien. Rotamos nuestro lugar. Voy a abrir y cerrar de nuevo. Pero los brazos van hasta arriba y hasta abajo. Vámonos.
y amortiguo flexionando ligeramente rodillas. No caigo con piernas extendidas, vean. Amortiguo. Si nos están viendo en Ecuador, desde donde me han saludado, saludos desde aquí, desde el corazón de la UNAM, desde Ciudad Universitaria. Muy bien, desplazo, último ejercicio. Yogi, no muy rápido. Y regreso despacio. Si no tengo espacio, me quedo en mi lugar. Ahorita lo hago en el lugar. Vean, no me desplazo. Marco rápido. ...30 segundos... y si puedo me desplazo, si no me quedo recuperándome en mi lugar. Rápido. Eso, muy bien, un aplauso a todos. Hemos llegado al estadio, a la meta. Podemos saludar. Saluden a todo el mundo. Nos tomamos la selfie en el estadio. Siempre llevan ahí su... Nos tomamos la selfie viendo las gradas, la pista, el campo de fútbol. Muy bien. Felicidades a todos. Llegamos. Vamos a saludar ahorita a todos los que nos están viendo. Tomo aire. Suelto. Tomo. Suelto. Suelto. Tomo aire. Tomo. Muy bien, de un lugar fijo. Yo aquí tengo los logotipos de la Universidad Deporte y Académico. Voy a balancear la pierna. Relajada la pierna y vean cómo ya sube más su pierna. Al frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, hacemos cambio del otro lado. Listos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Terminé mi carrera, pero no me voy a hacer mi casa pasando la meta. Tengo que hacer estiramientos, movimientos articulares de nuevo. La pierna, si estoy aquí, va de lado. Me coloco en una parte firme. 3, 4, relajada la pierna, ya no necesito subirla. 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio del otro lado. Arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Perdón que les dé la espalda ahora, pero vamos a colocarnos de frente y la pierna la voy a flexionar al frente y hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Me coloco frente a ustedes, abierto un poquito el compás, círculo cadera. Poquito más abierto, más al frente y más hacia atrás. Que se relajen. Saludos a Manu, a Maro. Qué bueno que estás conectado con nosotros hacia el otro lado. Fe Zaragoza, un saludote. Imelda Carranza, 80 años.
Te voy a invitar para que vengas aquí conmigo. Claudia Aguilar, muy bien. Vean, todas las edades y todas las personas podemos realizar ejercicio físico durante toda nuestra vida y más allá. Porque yo ya me voy a quedar ahí grabado. Entonces, cuando yo ya no esté, van a estar ahí mis sesiones, gracias a la universidad, al deporte universitario. Hacia el otro lado. Muy bien, ahora sí tomamos un poquito de agua. Vamos a tomar un poquito de agua, secarnos el sudor. Relajados. Muy bien. Si tienen su tapete, en su tapete, si no, nos sentamos. Ya hice movimientos articulares después de la cadera. Nos vamos a sentar ahí. Incluso si no nos hemos cambiado la ropa deportiva, flexiono una pierna atrás. ¿Vale? Entonces me voy a ir hacia la pierna estirada al frente. Si no llego, nada más me estiro y coloco una mano de lado. Qué bueno, Imelda. Espero que nos mandes tu fotografía haciendo el ejercicio. Súbela ahí a la página de Deporte Man. Qué bueno que haces ejercicio. Muy bien. Felicidades. A Gloria, mi alumna de toda la vida, también ya no podía venir a la UNAM, pero sí, seguimos en contacto y ahora está haciendo también ejercicio en su casa. Gloria, un saludo. Todos mis alumnos que se han jubilado, que ya no vienen, pero ahora sí seguimos, nos volvemos a encontrar gracias a la tecnología. Alguna cosa buena debemos de sacar de esta pandemia, de este desastre que hemos sufrido. Y pues nos ha enseñado a que debemos de ser más higiénicos. ¿Sí? Tener todo limpio, nuestro cuerpo, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de vivir, cuidar a la familia, cuidarnos, querernos. Muy bien, cierro mi compás, cruzo una pierna sobre la otra, flexionada lo más que pueda y jalo mi pierna. Qué bueno que nos acompañan ahora en el reto Pumatón durante todo el día con charlas, pláticas, ejercicio, sobre todo el ejercicio, el que damos nosotros para que se mantengan saludables y en movimiento. Acuérdense que lo que no se mueve se oxida y cuando después se quiere mover se rompe. Entonces evitemos que se rompa, mantengamos el cuerpo flexible, elástico, fuerte y el corazón, pulmones, todo sano. Cuiden su dieta también, no coman demasiado, coman de todo, pero no demasiado de no abusen de un solo alimento. Vamos al frente. Muy bien. Nos colocamos en posición de banquito. Vamos a llevar la cadera a los talones y estirando los brazos al frente. Se va a relajar la zona lumbar, la que nos sostiene, que estar de pie y correr, caminar o trotar. Eso hay que fortalecerlo y también estirarlo. Muy bien, posición de banquito. Hago arco la espalda. Empujo la cadera hacia el frente y meto la barba hacia el pecho y se estira toda la espalda, la zona lumbar. Muy bien, estiro de nuevo atrás. Llevo la cadera a los talones.
Muy bien, en esa posición me voy a posición de cuclillas. Sequen su sudor, si tienen su toallita a la mano. Cuclillas. Vamos a poner las manos aquí en el piso. Según la flexibilidad de cada quien, extendemos completamente las rodillas y bajamos al frente del tronco. Hay que estirarnos, volver a estirar todo el ejercicio. Después de 5 o 10 kilómetros, nuestros músculos quedan tensos. Trabajaron mucho, corrieron mucho, se movieron mucho. Y cada quien los movió a su propia velocidad o rapidez. Entonces hay que estirarlos. Vamos a flexionar, vamos a tomar los codos, aquí en esta posición atrás, y vamos a tratar de extender completamente las piernas. Si no las extiendo completamente, que se sienta el estiramiento. Pero deben de sentir estiramiento. Aunque no se estiren completamente rodillas, el estiramiento lo debo sentir ahí en la cadera, en la cintura, en la espalda. Flexiono, subo despacio, relajando. Sacudimos pierna. También se pueden colocar en algún lugar fijo, poner la mano, sacudiendo pierna. Cambio la otra. Si no hay en esos lugares, sacudimos. Sacudiendo. Los hombros. Ahí sí elevamos un poquito los hombros y sacudo hacia abajo, todos los brazos. Sacudimos solo los brazos. Ya ahorita nuestra respiración ya bajó su frecuencia. Bajó la frecuencia cardíaca también, ya nos sentimos mejor. Ya podemos respirar sin ninguna dificultad. Estiro. Hacia el otro lado. Abrazo de nuevo. Estiro la espalda. Estiro arriba. La vista en las manos. Muy bien. Vamos a colocar el peso del cuerpo en ambas piernas. Que no esté cargando una pierna más que la otra, o un pie más que el otro. Equilibramos, equilibramos el peso y vamos a cerrar los ojos, relajados los hombros, los brazos relajados. Respiramos profundo. Tomo el aire, pero voy a tratar de inflar el abdomen y el pecho, que se llene todo, 3 veces. Vean cómo me crece la pancita, así debe de crecer. Cierro. Cierro ojos y suelto el aire. Aprieto el abdomen y aprieto el pecho. Una vez más. Lleno pecho y abdomen. Suelto todo el aire, apretando el abdomen y el pecho. Muy bien. Estiro hacia el otro lado. Vamos a dar golpecitos en una pierna, todo el músculo. Y abajo, hacia arriba en la pompa. Vean, me coloco de lado. Y damos golpecitos del otro lado, que regrese la sangre de abajo hacia arriba. Sobre todo los que tenemos más edad, hay que ayudar a que el retorno venoso aquí en la cintura detrás, damos golpecitos donde se pone la inyección y aquí donde están los lumbares, donde alcancemos. Muy bien, pues los felicito, llegamos al estadio, relajamos, ahora sí ya nos podemos ir a casita y a comer algo ligero que se recupere nuestro cuerpo, algo fresco que nos refresque y después, como decían creo en otra sesión por ahí, pues ya irnos al pozole. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego, hasta la próxima.